Bien, amigos, pues bueno, bendecido día, bendecida tarde. Hoy, donde, pues sí, martes 12 de abril 2022, y el cambio climático, pues bueno, ya es una realidad. Empieza a llover, una lluvia ya no tan ligera, ya empieza ahora sí a mojar y a mojar, y a todo el mundo empezarnos a correr de la plaza. Pero pues desde luego que hoy es, y pues bueno, mira que en mis 46 años nunca me había tocado una lluvia, por lo menos que fuera ligera, fuerte o como sea, en Jiquilpan en este día, no que yo tenga memoria. Y pues bueno, el olor a tierra mojada, uy, 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 eso no te lo puedo describir, riquísimo. Y bueno, ahorita ves que todo el mundo nos empezamos a refugiar, a buscar ese refugio debajo de los árboles, debajo de un... de algún lado, porque ya esta lluvia ya no es tan ligera, ya empieza a mojarnos. Pero pues ahora sí que, ay, como te digo, cada día disfrutar, no sé si se alcance a ver las gotitas de lluvia, déjame ver si aquí a través de la, no, es que todavía está así como el atardecer, ni es noche, ni es día, ni es nada, pero está lloviendo. Sí, aunque usted no lo crea, está lloviendo en Jiquilpan. Y eso que ves ahí es que está cayendo esta lluvia ligera, 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 pero huele riquísimo, el olor a tierra mojada, eso no te lo puedo poner en el video. Y hoy históricamente mira cómo ya todo el mundo se refugió a los portales, todo el mundo se refugió a los portales porque, pues bueno, está haciendo un calorón terrible y lo más rico es que empiece a llover riquísimo. La verdad, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y bueno, ya empezó a llover un poquito más fuerte. Mira, creo que aquí en la, ahí está, se alcanzan a ver las gotas. Y ahora sí ya se soltó. Ahora sí ya se soltó más fuerte. Todo mundo a correr. ¡Ay! Está bien helado el agua. Todo mundo a correr a los portales, a donde sea. Ahora sí, ya no es lluvia ligera, ahora sí ya es lloviendo, lloviendo, lloviendo en Jiquilpan, justo el 12 de abril, día de mi cumpleaños. Y pues bueno, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Ahí está, ahora sí ya se nota. Era nada más, qué rico. Uy, delicioso, 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 esta lluvia. Y todos se refugiaron acá en los portales. Así que, pues esta lluvia que está cayendo. Y hasta los jóvenes le corrieron, mira. A ver, ¿quién le corrió? ¿Quién no le corrió? Ahí está. Saludos. Así que, lloviendo, lloviendo, lloviendo. Hoy en Jiquilpan. Así que, pues esto es lo que está pasando hoy en Jiquilpan. Riquísimo, 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 ¿Qué tal? Chulada, ¿verdad? ¿Qué tal? Así que, lloviendo, lloviendo. Oye, mira, saliéndose a mojar. Bueno, no, a lo mejor en Mazamitla no está lloviendo, pero bueno, hoy aquí sí. Esta lluvia que, pues ahora sí que nos agarró a todos por sorpresa. Nadie trae chamarra, nadie trae overall, nadie trae esa protección. Y bueno, todo el mundo corriendo, refugiándose. Jóvenes, no tan jóvenes, grandes y más grandes, corriendo y refugiándose de la lluvia. Acá en los portales, mira, se llenaron los portales de repente. Y bueno, rico, rico, rico que está la lluvia ahora sí, ¿Qué tal? Chulada, chulada, chulada. 12 de abril 2022, lloviendo en Jiquilpan, Michoacán. Así que me tocó la mojada, mojada gratis, Ay, 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 ay. Así que, ¿qué te parece? Ayúdame a compartir, siempre es bien bonito ver llover. Siempre es bien bonito, va a ser una pasada, yo creo que nada más es una pasadita esta nube que está aquí festejándonos. Y hoy, pues rico la lluvia, mira, ya empieza a juntarse los charquitos, no se veía, qué bueno que sí se,
se dio esta parte de la lluvia, esta parte de lo que viene siendo la lluvia ligera que cae en Jiquilpan. Gracias. Y pues bueno, más momentos como este, sí, claro que sí. Y hoy lloviendo desde Jiquilpan, Michoacán, pueblo mágico, ¿eh? ¿Qué tal? Chulada, ¿verdad? Rico, rico que se ve, que se antoja, mira, nada más. ¿Eh? Y el olor, ese no te lo puedo poner en el video. Te puedo mostrar que está lloviendo, mojado, que está seco, que está esta parte de los arbolitos que todavía nos dan esa protección. Pero el olor, uff, riquísimo. Mira, ahí está para que captures la foto, ¿eh? Ay, 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 ay. Saludos a todos, amigos. Hoy, muy buenas tardes. Lloviendo desde Jiquilpan, Michoacán. 12 de abril 2022. Lloviendo, el cambio climático. Pues ya una realidad con este frente frío que estaba entrando a nuestro país. Se junta con la ola de calor y provoca la lluvia. Así que, hermosa tarde hoy. Lloviendo, mira nada más. ¿Qué tal? Ya aminoró un poquito. Y vámonos a las casas ahora sí. ¿Por qué? Porque ya nos mojamos poquito y se va a sentir rico, rico, rico. Ojalá que no se prenda más el calor. Déjame en los comentarios, ¿qué piensas? ¿Se calma el calor o se prende más el calor? Déjalo ahí en los comentarios. ¡Saludos a todos! Saludos a todos. Hoy una noche fresca. ¿Se espera esa noche fresquecita o se espera esa noche calurosa? ¿Qué dices? ¿Se prende el calor o se calma? Así que déjalo ahí en los comentarios. Te mando saludos y mira qué bonita postal. ¿Qué tal? Este atardecer ya. Ahora sí se antoja un cafecito. Vénganse al café acá. Me estaba comiendo justo una nieve, fíjate. Me estaba comiendo justo una nieve. No un cafecito, una nieve. Y desde luego, pues eso rico que se siente. Así que saludos a todos, muy buenas noches, hasta la próxima. Tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy mostrándote la rica lluvia que está cayendo en la plaza de Jiquilpan, Michoacán. Un gusto saludarte, nos vemos, hasta la próxima. ¿Qué tal? Rico, vámonos.